Chicos, acaba de salir un update de Team Fortress 2 Classic. Después de mucho tiempo sin tener información sobre esto, sale algo nuevamente. Les sorprenderá saber que este mod yo pensaba que estaba muerto, ¿vale? Estaba vivo por la comunidad, por los servidores comunitarios, por los memes, por las custom weapons, pero revivió. Sacaron un parche, un update, en su Discord decía update, bueno, un parche, un update, ya está. Para mí parche, update es lo mismo porque TF2 es así, todo es update, según Valve. Pero bueno, ¿qué pasó con este mod? ¿Por qué creía que estaba olvidado? En su inicio, todo bien, sacaron harto contenido, armas nuevas, épico. Pero después Valve les dijo, panita, baja el juego porque si no van a haber cositas, ¿no? Los tipos le escribieron a Valve, no pasó nada, no les respondían, entonces lo dejaron público. Y ahora sacaron un update. Pero esto pasó hace harto tiempo, entonces un update de un fixeo es muy bueno. ¿Por qué? En TF2 Classic está lleno de custom weapon, ¿vale? Está llenísimo de custom weapon. No han metido ninguna custom weapon ni nada, pero ya, con que empiecen a arreglar cositas, hacer fixeos, arreglar bugs, vamos por buen camino. Puede ser que en unos meses veamos contenido de TF2 Classic como se agrega nueva arma y yo estaría feliz. Porque, ¿saben qué significaría? Que me voy a poner a viciar TF2 Classic como loco. Vamos a hacer guías de esta cosa y tal. O sea, mirar el parche. Mirar el parche. Está bien, ¿no? O sea, es mejor que un parche de TF2, ya te lo digo. De fixeo y esas cosas, así que bien. Mirar por acá. Este es del 5 de diciembre y la última fue en 27 de octubre. Ah, sí pusieron un posteo. Ah, pues no sabía, pensé que estaba abandonado. No, esto fue en junio, ¿ves? Ahí está. El 1 de julio fue la última vez que teníamos noticias de este mod, ¿vale? Esto es un mod, no es de Valve, lo voy a decir, pero bueno, ¿no? El 1 de julio fue la última vez que lo actualizaron. Y volvió. Esto es muy bueno, loco. O sea, está el VScript en TF2. Ahora, los mods nuevamente externos a TF2, pero que sigue siendo TF2, están retomando. Me gusta, la verdad. ¿Y saben qué pasó? Los servidores de Custom Weapon de TF2 Classic dejaron de subir cosas. Dejaron de poner armas. Yo tengo una teoría loca de que estos tipos están trabajando con estos señores de acá, parece ahora. Porque de la nada dejaron de subir Custom Weapon a TF2 Classic. No hay más update de armas Custom Weapon. ¿No será que en algún momento empiezan a sacar update de Custom Weapon por acá? No lo sé. Un update de fixeos y bugs muy buena, ¿vale? No, aumentar en profundidad que arreglaron. Da igual. Lo importante, en un futuro podemos tener Custom Weapon en TF2 Classic. Ojalá. Yo espero, la verdad. O sea, esto es como lo que yo espero, la verdad. Y si no, pues sería la F de TF2 Classic. También hay otro mod que es el... no me acuerdo el nombre, pero hay otro mod también que es como el TF2 más antiguo, que ya como 2 años trabajándose. Y también ese está medio activo, así que los mods de TF2 están volviendo, ¿eh? Tenemos contenido de comunidad muy bueno. Espero que sigan sacando más armas, porque yo me acuerdo que cuando sacaron armas nuevas dentro de TF2 Classic, las abordé en el canal y hablé de, creo que eran como 4 armas más que se metieron oficialmente dentro del juego. Y bueno, y en TF2 Classic hay como 200 armas custom weapon, de las cuales mínimo 20 se pueden agregar dentro del juego, que son bastante balanceadas. Así que bien. Sí, Open Fortress y hay otro más también. Sí, hay hartos mods secundarios de TF2. Pero este es como el que más se parece a TF2 actual que tenemos nosotros. Había uno que era como TF2 Beta, pero... TF2 Beta, no es TF2. Pero bueno. Eso sobre TF2 Classic. Una noticia muy buena para mí, ¿vale? Sé que para usted fixeo es como cuando fixean, no sé, un bug de TF2. Ustedes dicen, ya. Pero esto significa que estos tipos están trabajando en el mod. Y si están trabajando, significa que en un futuro puede salir más update y pueden salir más custom weapon, pero oficialmente dentro de este mod. Espectacular, la verdad. Espero que sea así. Ojalá. Y que revíe el mod, porque el mod está bastante vacío, mira. O sea, si ven por acá, 1.24 y están todos jugando en Severe. Vean acá, están todos jugando en Severe custom weapon. Si es que hay gente hasta ahora. Me parece que está ripiadísimo, loco. Yo cuando lo jugaba, llenaba los servidores de custom weapon, porque como tengo un canal de custom weapon, lo llenaba. Pero actualmente el mod, esperemos que reviva, porque mira, hasta los servidores de Custom Weapon están medio, ripped, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no sacan contenido, es por eso. Así que sale un update, espero que el próximo sea update de armas en TF2 Classic. Sería buenísimo, porque estos servidores, hasta los Custom Weapon están muertos, ¿eh? Están muertísimos. Porque no sacan update. Ojalá acá empiecen a sacar armas balanceadas. Y buenas. Ojo, yo lo dejo ahí, ¿eh? Tengo fe, la verdad. Tengo fe. Bueno, si alguien está viendo esto en YouTube,
Like, suscribirse si es que quiere más contenido de TFUs y noticias. Vale.